Gracias por preferir informarse a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestro sitio web oficial www.asamblea.gob.ni y en transmisión en Facebook en vivo con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. De inmediato les dejamos con nuestros titulares correspondientes a este jueves 11 de octubre del año 2018. Alcaldía de Managua presenta programa social para la construcción de 50 viviendas dignas y seguras a familias de escasos recursos. Nicaragua alcanza un 95.2% de la cobertura eléctrica, afirmó el ministro de Energía y Minas, ingeniero Salvador Mansell. Instituto Nicaragüense de Cultura y representantes departamentales inician preparativos para el primer encuentro nacional de pastorelas. Mil beneficiarios fueron atendidos en la Feria de Salud Visual promovida por el Ministerio de Salud. El buen gobierno sandinista, a través de la Alcaldía de Managua, presentó un programa social de terrenos para familias de escasos recursos y que viven en zonas vulnerables. Miguel Carranza nos amplía esta importante información. Veamos. Más de 50 familias de Managua son los primeros protagonistas del programa social de terrenos para el pueblo que ha iniciado el gobierno sandinista a través de las alcaldías para dar respuestas a familias de escasos recursos y que viven en zonas vulnerables. Este primer proyecto, que cuenta de 50 lotes con agua potable y energía eléctrica, está ubicado en la comunidad Los Corteses, muy cerca de Las Agüitas. Los ciudadanos beneficiados con este proyecto pagarán una cuota módica de $20 mensuales durante 6 años. Las familias van a pagar una cuota módica, en estos casos particulares una cuota de $20 durante 6 años, con lo que ellos acumulan en ahorro prácticamente $1,500, porque lo que hacen son 75 cuotas de $20, 6 años y 3 meses. Una vez que concluyen de pagar este primer ciclo, tienen la opción de optar a un préstamo por otros $1,500 para mejorar su vivienda. Entonces, la intención es que esto te permite mejorar tu vivienda cada cierto tiempo. A la par de eso, el gobierno local asume el compromiso de hacer inversiones complementarias. O sea, este primer año hicimos las inversiones de agua potable, mejoramiento de calles, mejoramiento de terrazas, de terreno y luz eléctrica. El año siguiente podemos mejorar obras de drenaje, podemos hacer cunetas, podemos mejorar calles, o sea, y todos los años vamos a ir haciendo mejoras. En la medida que las familias van haciendo mejoras a sus hogares, nosotros vamos haciendo mejoras en el entorno. Estos primeros 50 lotes tienen 145 varas cuadradas y, según el secretario de la Alcaldía de Managua, son suelos mejorados, aptos para la construcción de las viviendas. La comuna de Managua seguirá adecuando más lotes en la ciudad de Managua dentro de este programa para dar respuestas a las familias que deseen de un terreno para la construcción de su vivienda digna. En la Dirección de Programas Sociales de la Alcaldía Municipal vamos a estar recibiendo las solicitudes de la familia. La familia tiene que presentar una solicitud. Las familias, para ser protagonistas de este programa, su ingreso familiar no puede exceder los 15.000 córdobas. Este es un programa para familias de escasos recursos, ¿verdad? Entonces queremos en este momento priorizar a estas familias. Entonces se llena una ficha, que hay información socioeconómica de la familia que aspira a esto, a una negativa de bienes, que no tenga ya bienes en otro lado, y una visita que hacen nuestros promotores sociales al entorno donde habitan en este momento. Con esa información pasan por un comité de revisión, y una vez que el comité de revisión lo autoriza, ellos empiezan a hacer sus aportaciones. Después de completar las primeras 6 aportaciones, ellos reciben inmediatamente el terreno en las condiciones que ustedes pueden ver. Este primer proyecto de terrenos para el pueblo lleva el nombre del compañero Bismarck Martínez, una de las víctimas del terrorismo golpista. Las familias que ocuparán estos terrenos provienen de los barrios Laureles Norte, Enrique Smith y familias aledañas a la pista suburbana. Con cámara de Lester Mora para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.
El buen gobierno sandinista, a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica Enatrel, invertirá, óigalo bien, $29.8 millones. Esto para llevar más energía y por ende mejorar la calidad de vida de las familias nicaragüenses que aún no cuentan con este beneficio. Veamos más a través del siguiente reporte. El presidente ejecutivo de Enatrel anunció que este mes la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica desarrollará un proceso de licitación de compra de materiales para la realización de proyectos de electrificación a nivel nacional. El 30 de octubre estamos aperturando $29.8 millones para comprar más materiales, para electrificar más viviendas, más comunidades. Esas familias que todavía están con el sueño, con la esperanza, con la seguridad de que nuestro gobierno les va a cumplir, a como lo hemos venido haciendo todos los días. A esto se le suma el alumbrado que siempre continuamos. En estos procesos de licitación más luminaria para seguir iluminando y llevándole bienestar a nuestro pueblo, llegamos a las 358 por allí. Además agregó que para la semana del 11 al 17 de octubre se invertirán 17.45 millones de córdobas en la realización de proyectos de electrificación de 419 viviendas en zonas alejadas de Río San Juan, Madrid, Jinotega y Nueva Segovia, donde serán beneficiadas 2.193 personas. En la semana próxima, que inicia más bien el día de hoy, ¿verdad?, vamos a tener 8 comunidades. En esta que acaba de pasar, que acabamos de entregar, fueron 6 comunidades. En esta son 8 comunidades, también en la mayor parte en Río San Juan, San Carlos y Centro Norte y la costa del Caribe. Complementario a estas obras, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica continúa desarrollando programas de eficiencia energética, alumbrado público y construcción de más subestaciones eléctricas para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión, lo cual representa progreso y bienestar para las familias nicaragüenses. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. El Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario realizó el taller Emprender en el Campo, esto con productores. A continuación les presentamos más detalles. Veamos. Un taller sobre emprendimientos en el campo para conocer las técnicas y estrategias de trabajo para darle valor agregado a sus productos fue organizado por el Instituto Nacional Tecnológico Agropecuario. En el evento participaron 30 empresarios de Tipitapa, San Francisco Libre y Ciudad Sandino. Algunas de las experiencias de los protagonistas estaban encauzadas en la elaboración de cajetas, yogur, néctar, cosecha de pitaya y de tubérculos. Uno de los propósitos del encuentro es que estos jóvenes emprendedores no pierdan nada y elaborar alimentos de partes consumibles para el ser humano, según el delegado del INTA en Managua. Para el canal parlamentario informó Liz Escoto. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al volver les estaremos presentando las acciones que ha emprendido el Instituto Nicaragüense de Cultura en función de promover las pastorelas. Ya volvemos. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos individuales. Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los menores no pueden ser sujeto ni objeto de juzgamiento ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores transgresores no pueden ser conducidos a los centros de readaptación penal y serán atendidos en centros bajo la responsabilidad del organismo especializado. Una ley regulará esta materia.
por una gestión de riesgos ante desastres, inclusiva y sin barreras. La inclusión salva vidas. Gracias por continuar informándose a través de Noticias Asamblea TV. También agradecemos a quienes nos acompañan a través de nuestro sitio web oficial www.asamblea.gob.ni y en nuestra cuenta oficial en Facebook con el nombre de Canal Parlamentario Nicaragua. Continuamos con nuestras informaciones y les contamos que la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de nuestro país, destacó los avances de los proyectos en los municipios. Esta y otras informaciones se las mostramos en el siguiente reporte. En su comunicación diaria con las familias nicaragüenses, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, detalló los proyectos ejecutados por los gobiernos locales. Ya se han entregado a las comunidades 5 polideportivos mejorados en Masaya, Río Blanco, Pensapolca y Huaspán, 31 estadios de béisbol con 34.339.626.91 de inversión. Campo deportivo en Villa El Carmen, 16 campos deportivos mejorados en 16 municipios, casi 10 millones de inversión, 4 canchas en Somotillo, Ciudad Sandino y Tipitapa, y 15 canchas mejoradas. A su vez, anunció las festividades turísticas que se realizarán en diferentes ciudades. El INTUR celebra en Bluefield el 115 aniversario de haber sido elevada ciudad. También fiestas patronales en honor a San Lucas, en el municipio de San Lucas. Y conmemoración del aniversario de la comunidad indígena de Veracruz del Zapotal en Veracruz, Rivas. El día 12 llega otro crucero, Dios mediante, a Puerto Corinto. New Amsterdam, y una cantidad de eventos que están aquí desglosados día por día en los próximos 4 días, y que vamos a estar compartiendo carnaval de resistencia indígena, fiesta pinolera, carnaval acuático en el río San Juan, encuentros culturales, León visita Nueva Segovia, algarabías estilianas, serenatas granadinas, y reuniones entre turoperadores de Costa Rica y Nicaragua en distintos lugares. Acordémonos que estamos promoviendo nuestra Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo detalló que 2.500 trabajadores de la salud y 950 miembros de la Red de Salud Comunitaria se trasladarán el fin de semana a distintas zonas del país para continuar con la prevención de leptospirosis. Además, expresó su solidaridad con las más de 700.000 familias afectadas en Florida por el huracán Michael. Para el Canal Parlamentario, informó Liz Escoto. El Centro Nacional de Oftalmología en Managua celebró el Día Mundial de la Visión realizando exámenes visuales y programando cirugías de cataratas para la población que más lo necesita. Más detalles a través del siguiente reporte que Miguel Carranza nos ha preparado al respecto. Más de 1.000 personas fueron beneficiadas con una jornada de exámenes visuales en el Centro Nacional de Oftalmología, ubicado contiguo al edificio del INSS en Managua. Esta Feria de la Salud Visual fue realizada con motivo del Día Mundial de la Visión, que se conmemora en nuestro país los 11 de octubre. En esta feria se entregó medicamentos acordes a la necesidad de los ciudadanos y se programó más de 30 cirugías de cataratas para los ciudadanos que asistieron y que la requieren. Los ciudadanos que participaron en esta Feria de la Salud expresaron su agradecimiento con el gobierno sandinista, pues estas jornadas gratuitas garantizan un diagnóstico y tratamiento efectivo para la salud visual
de todos los nicaragüenses. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Trabajadores de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados trabajaron arduamente para restablecer y asegurar el agua potable en las zonas donde el servicio se vio interrumpido por las fuertes lluvias de la semana pasada. Vanessa Paz con más información. Las lluvias de la semana pasada afectaron el abastecimiento de agua potable de más de 40.000 núcleos familiares en 18 municipios. El presidente ejecutivo de ENACAL, compañero Ervin Barreda, informó que todos los sistemas de agua potable afectados por las precipitaciones ya están operando normalmente. El último lugar atendido fue la comunidad El Tabacal en Malacatoya, donde la red había sido dañada por la crecida del río. Ahí, 150 familias ya cuentan nuevamente con este servicio básico. Además de ello, informó que realizaron una visita técnica al campo de pozos Managua 2, en compañía de la cooperación japonesa, con el objetivo de desarrollar un proyecto que permita optimizar las fuentes de agua potable ubicadas en el sector de Sabana Grande. Con este proyecto se mejorará el suministro a más de 70.000 personas en barrios como Jardines de Veracruz, Vía Venezuela, Laureles Norte y Sur, Sabana Grande, Américas, Colonia Primero de Mayo y sectores de los distritos 6 y 7 de Managua. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Con lluvia o sin lluvia, las familias nicaragüenses no dejan de llegar a comprar al populoso mercado oriental. Miguel Carranza con el detalle de esta información. El mercado más grande de Centroamérica, el mercado oriental, recupera cada semana la afluencia de compradores, señaló el presidente de la Asociación de Comerciantes de este populoso centro de compras. Creemos que el empuje que estamos haciendo y lo que cómo se va comportando la población y la gente está asistiendo más al mercado, porque estamos entrando ya con 100 mil personas a 120 mil, de aquí a ahí siempre podemos decir que tenemos 140 mil. Entonces nosotros creemos de que vamos en una recuperación bastante grande. González señaló que a pesar del fenómeno de baja presión que dejó fuertes lluvias por 3 días en el país este fin de semana, no tuvieron muchas afectaciones por inundaciones en el mercado. Pero gracias a Dios no ha habido grandes afectaciones. Sí es cierto que ha habido sus problemitas, pero no ha habido grandes afectaciones y nosotros pudimos contactar que no tuvimos grandes afectaciones, pero sin embargo hubo algunos lugares donde del Gachocamino más o menos se llenó, pero no rebalsó ni hizo un estrago como la vez pasada. Creo que en eso el gobierno, la alcaldía, con MEMA, todos hicimos, más antes hicimos el trabajo de limpiar por debajo de los tramos, hacer la limpieza y hacer el lugar donde el agua podía salir. Con lluvia y sin lluvia, las familias siguen llegando a comprar sus productos al mercado oriental, dinamizando así la economía nacional. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya volvemos.
Hacer de la ganadería un rubro sostenible es uno de los retos que nos impone el cambio climático. Hemos contribuido con la parte de trabajar en el establecimiento de pastos mejorados, de cercas vivas que nos garanticen mantener la humedad en el suelo, mantener sombra para los mismos animales. Estamos promoviendo prácticas ecológicas que convierten las fincas ganaderas en espacios de conservación del suelo y el agua. Habitantes de barrios suroccidentales de Managua recibieron atención médica completamente gratis. Esto como parte de la restitución de derechos a tener una buena salud que impulsa el buen gobierno sandinista. Vanessa Paz nos amplía esta información. Cientos de habitantes, entre niños, jóvenes y adultos de los distritos 2 y 3 de Managua, fueron atendidos en la feria médica dirigida por el personal del Centro de Salud Francisco Morazán. El propósito de esta feria es acercar la salud a la población, a fin de garantizar la prevención de las enfermedades y asimismo también los procesos para que se lleven a cabo los diagnósticos y pronósticos de las enfermedades. Dentro de las ofertas que presentamos en la feria tenemos lo que es odontología, los servicios de odontología, limpieza, medicina general, la realización de PAP, vacunas. La feria se realizó con el apoyo de la comunidad organizada, quienes colaboraron en el desarrollo de la misma, facilitando el espacio necesario para la instalación de las clínicas. Esto se hace coordinado con las diferentes entidades políticas del barrio. En este caso tocó en el barrio Edgar Lang, pero sí se está haciendo continuamente los días martes y los días jueves en cada barrio de los diferentes distritos de Managua. La atención aquí es muy agradable y cuando yo pasé consulta me dieron los medicamentos que eran y ahorita vamos a hacer limpieza de dientes. La realización de ferias de salud en barrios y comunidades forma parte de los proyectos que desarrolla el gobierno a través del Ministerio de Salud para acercar a la población salud dedicada y de calidad. Con imágenes de Wendell Noguera para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Bomberos en el mercado Iván Montenegro realizaron una inspección en el sector de ropa usada con el objetivo de evitar incendios y garantizar la seguridad de los comerciantes y visitantes. Para proteger la vida de los comerciantes y compradores del mercado Iván Montenegro, miembros de la Dirección General de Bomberos realizaron una inspección en los tramos de ropa usada para verificar el sistema eléctrico y los sistemas de protección contra incendios en este centro de compra. Este es un trabajo permanente que desarrolla el Cuerpo de Bomberos de Nicaragua por orientaciones del buen gobierno sandinista para evitar incendios en los mercados. Los dueños de tramos inspeccionados expresaron su agradecimiento con los bomberos y señalaron que esto garantice el orden sobre las conexiones de energía y las cajas de breaker. Para el canal parlamentario les informó Miguel Carranza Mena. El Instituto Nicaragüense de Cultura sostuvo un encuentro con representantes departamentales para iniciar los preparativos para el primer encuentro nacional de pastorelas. Más información en el reporte que Vanessa Paz nos ha preparado. Veamos. En la Sala Pablo Antonio Cuadra del Palacio de la Cultura se reunieron directores de 8 pastorelas de distintos departamentos del país para iniciar los preparativos de lo que será el Festival Navideño que promueve el Instituto Nicaragüense de Cultura. Bueno, vamos a trabajar esta vez con una pastorela. Vamos a participar en el Festival Navideño promovido por el Instituto Nicaragüense de Cultura que se va a realizar en la fecha de diciembre. Vamos a presentar, ¿verdad?, el nacimiento del Niño Jesús, la peregrinación de José y María con el niño y todo lo referente al nacimiento, pues, y los Reyes Magos, y lo referido a todo lo que es la Navidad. Está previsto que el evento se realice los días 15 y 16 de diciembre. El festival va a ser 15 y 16 de diciembre, y en el cual, pues, las pastorelas se van a presentar. De las 8 pastorelas que estamos propuestas, 4 un día y 4 el siguiente día. Y vamos a estar, pues, presentes también en la ciudad de Chinandega presentándolas igualmente.
Paralelo al evento, se realizará un concurso de comidas, el cual está siendo organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo y los artesanos que trabajan con el Ministerio de la Economía Familiar, así como una presentación del coro infantil del Ministerio de Educación y la Orquesta Juvenil Rubén Darío. Con imágenes de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. El recuento de las afectaciones dejadas por el huracán Michael a su paso por Florida y otras informaciones se las dejamos en nuestro segmento de noticias internacionales. Dos fallecidos, cerca de 6.700 personas refugiadas en 54 albergues y unos 375.000 ciudadanos han sido instruidos para que evacúen las zonas de peligro. Este es el saldo tras el paso del huracán Michael, afirmó Rick Scott, gobernador de Florida, Estados Unidos. El ciclón tocó tierra este miércoles con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, a poco menos de catalogarse como un extremadamente raro huracán de categoría 5. Su fuerza ha disminuido y ahora se cataloga como huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes estadounidense. Al menos 8 personas han muerto por el paso del ciclón Titli por la costa este de la India, calificado de muy severo, informaron a EFE, la Oficina de Gestión de Desastres de esa región. Las fuertes lluvias que se desarrollaron en la costa este del país en las últimas 24 horas y los fuertes vientos ocasionaron daños a las viviendas y las embarcaciones, al tiempo que arrasó con árboles y objetos en la vía pública, explicaron autoridades locales. Ha aumentado a 190 los muertos y 238 personas desaparecidas por la erupción del volcán de fuego que en junio pasado arrasó una comunidad en el sur de Guatemala, informaron las autoridades forenses de este país. El vocero de la Estatal Coordinadora para la Reducción de Desastres indicó que personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses identificó los dos cadáveres rescatados entre los escombros dejados por la furia del volcán. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Y con el recuento de los principales hechos acaecidos en nuestro planeta, tenemos que hacer una nueva pausa. Ya volvemos. Cuidemos nuestro medio ambiente. Sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Thank you.
Brigadas del Ministerio de Salud realizaron una jornada de fumigación y abatización en el barrio Dugualí, ubicado en el Distrito 4 de la capital. Esto para evitar la proliferación de mosquitos causantes de enfermedades como el dengue. Veamos más a través del siguiente informe. Con el objetivo de exterminar mosquitos transmisores del dengue, Zika y chikungunya, el Ministerio de Salud desarrolló una jornada de fumigación y abatización en el barrio Dugualí, ubicado en el Distrito 4 de la capital, donde más de 400 familias fueron beneficiadas. Durante el proceso de fumigación, el responsable de higiene del Centro de Salud, Francisco Buitrago, refirió que lo más importante en este tiempo de invierno es mantener limpios los patios, eliminar la chatarra y tapar los utensilios donde almacenan agua. A nivel nacional, el gobierno sandinista ejecuta distintas acciones preventivas dirigidas a cuidar la salud de las familias nicaragüenses, sobre todo en esta temporada de lluvias. Para el canal parlamentario, con información de Vanessa Paz, les informó Iris Castillo. Los comerciantes del mercado oriental empiezan a llenar sus tramos con mercadería, esto para atender la mejor temporada de ventas del año, como lo son las festividades de la Purísima, Navidad y Año Nuevo. Veamos. Más de 300 camiones han entrado con mercadería al mercado más grande de Centroamérica, el mercado oriental, para abastecer de productos a este populoso centro de compras previo a la temporada de fin de año. Pues nosotros sí estamos preparados, gracias a Dios ya tenemos todo lo que es la mercancía que estamos para ese tiempo. Nosotros ya han entrado alrededor de unos 300 contenedores hasta el momento, donde ya también la seguridad ciudadana con la Policía Nacional, estamos también con CONMEMA, la alcaldía, con todas las instituciones articuladas en ese modelo de trabajo, donde nosotros sí tenemos proyecciones alrededor de unos 2.500, 2.600 millones de acuerdo a que creemos, a como estamos viendo la afluencia de la población y todo el inventario que estamos armando ahorita en el mercado oriental que está entrando, creo que tenemos esa posibilidad de mala inyección que el gobierno va a hacer alrededor de estos los aguinaldos. Creemos que nosotros ayer casualmente le enseñamos los mejores productos que estamos trayendo. Para esta temporada, los comerciantes del mercado oriental sorprenderán a los compradores con los famosos drones. ¿Esos drones es la primera vez que se van a vender en el mercado oriental? Yo creo que sí, es primera vez que yo, digamos, casualmente yo como comerciante, porque también tengo mi negocio, tengo ese producto y casualmente es una novedad que traemos este año. Ahora, ¿cuántas son las ventas que hace el Oriental a fin de año, en los años anteriores? En los buenos años que tuvimos, alrededor de unos 3.500, 3.700 millones. En esta temporada fue un poquito más baja, va a ser la proyección por la situación económica, sociopolítica que tuvimos. Los comerciantes esperan vender más de 2.500 millones de córdobas para esta temporada a fin de año de 2018. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. A continuación les presentamos nuestro segmento Lo Viral, con videos que están captando la atención de los usuarios en las redes sociales. La grabación, que muestra a un perro reencontrándose con su amo tras años vagabundeando en la calle, podría ser uno de los videos más conmovedores de este año. El video publicado en YouTube ha superado el 1.5 millones de visualizaciones. Según publica Mashable, el can de nombre Jorge desapareció en el 2015 y desde entonces su amo lo ha estado buscando en las calles de Tbilisi, la capital de Georgia. La grabación muestra cómo el hombre se le acerca al animal que está acurrucado debajo de un árbol, preguntando: Jorge, ¿eres tú? Oh, querido, ¿cómo estás? Mientras que el combate entre Khabib Nurmagomedov, luchador ruso de artes marciales mixtas, y el irlandés Conor McGregor
terminó con la victoria del primero, la trifulca se produjo justo después de la pelea, que desató un escándalo que acaparó la atención de los medios y aficionados. Tras una gran confusión, el canal de YouTube MMA Focus, dedicado a las noticias sobre las artes marciales mixtas, explicó los eventos. El video, que detalla paso a paso todo lo que ocurrió la noche del pasado sábado, se ha vuelto viral y ha superado las 8.302.000 visualizaciones. Llegamos al final de nuestro segmento Lo Viral. Para el canal parlamentario, informó Lisa Escoto. Bajo el lema Un mundo hambre cero para el 2030 es posible, el Ministerio Agropecuario y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura realizaron un foro académico en torno al Día Mundial de la Alimentación. Más detalles en la nota que Vanessa Paz nos ha preparado al respecto. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, junto al Ministerio Agropecuario, anunciaron la realización en Managua de un foro para celebrar el Día Mundial de la Alimentación, a desarrollarse el próximo 16 de octubre, cuyo énfasis es que todos los sectores incrementen su compromiso para la lucha contra el hambre. La actividad será un evento cerrado donde participarán representantes del CNU, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación y de varios organismos invitados especiales, quienes abordarán temas de orden global relacionados con el hambre y la malnutrición. Para el ministro agropecuario, compañero Eduard Centeno, la ubicación geográfica de nuestro país permite tener producción permanente y se concentra en el núcleo familiar para asegurar políticas que promuevan la alimentación de todos. En ese sentido, en Nicaragua la alimentación es uno de los temas de primer orden y con el acompañamiento de la FAO, más los programas de gobierno como Hambre Cero, se ha logrado reducir la pobreza y afianzar la seguridad alimentaria en el país. Para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Es momento de presentarles nuestros titulares correspondientes a este jueves 11 de octubre del año 2018. Alcaldía de Managua presenta programa social para la construcción de 50 viviendas dignas y seguras a familias de escasos recursos. Nicaragua alcanza un 95.2% de la cobertura eléctrica, afirmó el ministro de Energía y Minas, ingeniero Salvador Mansell. Instituto Nicaragüense de Cultura y representantes departamentales inician preparativos para el primer encuentro nacional de pastorelas. Mil beneficiarios fueron atendidos en la Feria de Salud Visual promovida por el Ministerio de Salud. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de noticias Asamblea TV, agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Quien les saluda es Elmer Marcia y les esperamos en nuestra próxima edición.